Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conocé la diferencia. En un gran gesto solidario durante la noche de ayer se realizó la venta de adhesiones, precisamente Galetos, que fue organizado por el diputado Sebastián Remesowski, presidente también de la seccional colorada número 165, donde también se sumó una gran parte de la ciudadanía, se vendió absolutamente todo, incluso hubo gente que no pudo retirar sus adhesiones, en realidad que no pudo llegar a comprar. Y esto demuestra también la solidaridad que tiene la ciudad de Encarnación referido al, en este caso, el profesor Julio Sotelo, quien días atrás sufrió un gravísimo accidente y se encuentra realmente grave. Estamos en comunicación con el diputado para que nos hable un poco de este evento, de esta organización y también seguramente que agradezca a todas las personas que colaboraron con esto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Luca, para vos. Un placer saludarte. A todo el equipo y también un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, diputado. Sabemos que está trabajando, que está de aquí para allá, pero bueno, hacer una reflexión sobre esto de ayer. Trabajaron desde muy temprano. ¿Cómo resultó todo? En realidad que muy feliz por lo que vivimos ayer en la parte de la organización, una colaboración tremenda de todos los amigos que participaron. Desde que lanzamos oficialmente la idea de hacer esta adhesión para ayudarle al profesor Julio Sotelo, el impacto demasiado fue positivo. ¿Por qué? Porque la gente automáticamente se puso a disposición para poder de alguna manera colaborar con nosotros y ayudarnos tanto en la confección del galeto, la adquisición de los diferentes condimentos que fueron necesarios para llevar adelante el proceso, y eso también colaboró un montón de gente para eso, y también luego la venta de las adhesiones, que fue realmente muy rápida, se agotaron muy temprano las porciones, y para nosotros realmente en un tiempo récord, porque creo que el sábado nos decidimos y ayer ya lo hicimos. Fue una experiencia demasiado agradable, y bueno, creo que la ciudadanía demostró justamente ese afecto que le tiene a la persona de Julio Sotelo, porque hizo que mucha gente se ponga en contacto y dé su aliento, su acompañamiento, y que demuestra también el cariño y el aprecio que le tiene al querido profesor Julio Sotelo, que esperemos que pueda salir de esta situación y que esto que le estamos de alguna manera brindando en apoyo sirva también para que pueda recuperar rápidamente su estado de salud y pueda estar con nosotros nuevamente. ¿Cuánto recaudaron, diputado, en este evento? 6.500.000 guaraníes fue todo lo recaudado en base a adhesiones. Hicimos pocas adhesiones, ¿verdad? Porque era un lunes, pero creo que nos quedamos cortos, porque si teníamos 500, hubiéramos vendido las 500 adhesiones. Cierto, cierto. Y bueno, este dinero tengo entendido que se depositará en una cuenta conjunta entre el profesor y sus familiares para que puedan disponer de estos fondos. Y bueno, también todos los demás que quieran ir donando se va a poder donar en esa cuenta conjunta en caso de los gastos que se requieran. Aparentemente ya los medicamentos están cubiertos, pero bueno, sabemos que esto es un día a día, la evolución, el monitoreo es un día a día y ellos van a poder disponer de lo necesario, diputado, ¿no? Creo que la recuperación va a ser larga y que esto va a tener gastos realmente demasiado importantes. Hoy creo que lo que nosotros le vamos a otorgar, y creo que el jueves va a ser el día de la entrega a los familiares, va a ser de una manera ordenada para que ellos sepan cómo invertir también, porque este dinero hay que poner en las instituciones donde por ahí se debe. Incluso podemos dejar eso en alguna farmacia para que se vaya retirando a nombre de Julio todos los medicamentos. Entonces, con eso creo que vamos a poder de alguna manera salvar o ayudar ciertos gastos que tiene la familia. Y eso creo que va a ser el modo de todo, que van a de alguna manera contribuir con él, ir dejando en algún lugar.
lugar donde él, a la medida que va necesitando, pueda sacar. El hecho de que esto tiene una promoción amplia, porque yo sé que hay mucha gente que por ahí comenta por qué Julio y no otros, sabiendo que hay mucha gente que necesita. En realidad que siempre lo hacemos, siempre estamos colaborando. Yo quiero decirte que esta mañana nada más para otra persona ya estábamos colaborando nuevamente, ya estamos trabajando y estamos ayudando. Pero el eco que tuvo lo de Julio es justamente a que no teníamos ni los numeritos, sino era todo más o menos a modo de comentarios de que íbamos a hacer esta sesión. Y justamente le damos la plusvalía a Julio porque fue una persona que culturalmente y socialmente siempre estuvo activo también y ha sido parte prácticamente de documentar la historia de todos los encarnacenos. Así que hoy tenemos por lo menos la conciencia tranquila de que en algo pudimos colaborar con un amigo que dio tanto también para la ciudad de Encarnación. Bueno, diputado, agradecido con este contacto, los dejamos seguir trabajando, continuar su viaje también y estaremos seguramente a disposición y en contacto cuando surjan más novedades. Y felicitaciones también por la organización de este evento que realmente fue un éxito. Muchas gracias, Luca. Un abrazo a todos y gracias a todos los que han colaborado. Las palabras del diputado Sebastián Remesoski, quien bien estaba comentando todo el trabajo que se hizo, cómo tan rápido la ciudadanía se acopló para colaborar con la salud del queridísimo profesor historiador Julio Sotelo, quien, bueno, según el último reporte, también se encuentra todavía grave. De a poco se van disminuyendo el suministro o se va disminuyendo el suministro de medicamentos y constantemente lo están monitoreando. Está intubado, está sedado, está en terapia intensiva y se espera, y toda la ciudadanía espera que se pueda ir recuperando y que pueda salir de esta situación.